Hoy es lunes 6 de febrero y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. Un adulto mayor fue asesinado al interior de su vivienda en Chiriguaná, Cesar, al parecer con arma blanca. Esta persona fue encontrada semidesnuda y maniatado. Se trata de Juan Dita, quien habría recibido varios golpes en su rostro y una herida mortal con arma blanca. Habitantes de la comuna 3 de Valledupar bloquearon la vía 44 puesto que no soportan los malos olores de los manjoles rebosados a diario. El alcantarillado está rebosado, hace 15 días le estamos pidiendo la colaboración a Endupar y esta es la hora y no han venido a arreglar esos manjoles. Y ese reguero de aguas negras, ese olor tan fétido está dañando la salud de los niños y de los adultos. Fuera de eso, para el comercio, malísimo, esos negocios ya no pueden más con los olores. Necesitamos que de verdad nos arreglen esta situación. Qué tristeza que tengamos que hacer estas marchas para que nos se interesen en nosotros. Hacemos una mesa de trabajo en este momento, despejamos la vía y comenzamos primero a darle movilidad a la ciudad. Sí. Es lo primero. Ocurrimos y esto con el mayor de los gustos, allá vamos, los atendemos. Mientras leía la Biblia en su casa en el municipio de La Paz, Cesar, un miembro de una iglesia cristiana, fue asesinado por delincuentes que intentaron robarle sus pertenencias de valor. Rodolfo Quintero, de 67 años, quien era comerciante de queso, recibió un tiro en el tórax cuando forcejeó con uno de los ladrones. Tanto que le dijimos a él para llamar a un familiar y no quiso. En un centro médico de Valledupar permanece Jason Torres, quien sufrió un aparatoso accidente de tránsito en la vía Los Corazones. Al parecer, la víctima conducía bajo los efectos del alcohol. De acuerdo a los testigos, reside en el corregimiento Río Seco. Camilo Andrés Díaz Hurtado, de 23 años, oriundo de Valledupar, falleció en un accidente de motocicleta en Bogotá, al tratar de evitar que un habitante de calle le robara. Este hecho ocurrió en la carrera 30 con calle 6 de Bogotá. Según testigos, el habitante de calle se cruzó de la nada en la carretera. El joven, al tratar de esquivarlo, chocó contra la baranda de un puente. Con la presentación de Ana del Castillo, Mr. Black, Elder Dayan y Oscar Gamarra, finalizó con éxito el Festival de la Paletilla en la versión número 49 en el municipio de Becerril. Y quise al ver tus ojos creer lo que en tu alma, mi reina. No le des venta a la plata si se acaba y una pila. ¡Dice! En Chiriguaná, un joven falleció en un accidente de motocicleta. Se trata de Randy Zuleta. El siniestro ocurrió la madrugada de este lunes. Más de 98 mil estudiantes de los 24 municipios no certificados en educación serán beneficiados por el programa de alimentación escolar, el cual fue adjudicado a la gobernación del Cesar. De cuatro impactos con arma de fuego fue asesinado Juan Carlos Rico, de 27 años, en el corregimiento Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, Cesar. El crimen se registró en el barrio Las Delicias. La víctima fue trasladada al hospital de Chiriguaná, en donde los galenos confirmaron su deceso. Un aguachiquense con leucemia y residente en Estados Unidos pide visa humanitaria para sus familiares. Hola, mi nombre es Pedro Lamos. Fin de pedirle a las autoridades encargadas, la embajada, el consulado americano, que por favor le otorguen la visa humanitaria a mi madre, a mi esposa y a mi hija, ya que el 22 de diciembre fui diagnosticado con leucemia mieloide aguda. Eso es un tipo de cáncer que afecta mi sangre, células sanguíneas. Pues él se encuentra solo en Estados Unidos, ya le hicieron quimioterapias, se encuentra muy débil allá en Estados Unidos.